Déjame que te pregunte, ¿qué hace un viudo? No recuerdo si así se decía, pero bueno, como decía, ¿qué hace un viudo que vive traumado por la pérdida de su esposa, un gordito que sufre de bullying y una chica a la cual le arrebataron la niñez? No sé, pero lo normal sería que vayas a terapia. Pero por motivos que desconozco mayormente, todos acaban en Silent Hill. Así como la primera vez que jugué Silent Hill 2, James Sutherland me sigue pareciendo un personaje cebolla. Lo que quiero decir es que tienes que ir por capas para empatizar con él. Al salir del ñoba, así es en Perú, las palabras las volteamos. James le cuenta al jugador que perdió a su esposa hace 3 años, pero de alguna u otra forma recibe una carta de ella pidiendo que venga a Silent Hill, el lugar en donde pasaron sus últimas vacaciones. Esta es la versión ponja del juego y algo que me sorprende de esta versión es que te deja cambiar el idioma entre japonés e inglés, cosa que no es muy común en juegos japoneses o en las versiones japonesas del juego. Quería agotar todas mis opciones porque ni loco me voy a meter en un lugar que no conozco y menos a pie. Por lo visto no tengo otra más que continuar a pie porque el camino está bloqueado. Me adentré a lo desconocido una vez más y no sé por qué, pero yo recuerdo que este camino no era tan largo la primera vez que lo jugué. No me digan viejo, porfa. Ya no hay vuelta atrás y llegué al cementerio en donde conocí y Ángela, quien me advierte los espíritus chocarreros de Silent Hill y que mejor me vaya para mi casa. De paso ya me cuenta que está buscando a su vieja en un inglés demasiado ponja para mi gusto. Tras ignorar sus advertencias, llegué a Silent Hill. Para ser una ciudad en donde pasa cosas raras, estoy muy agradecido. Encontré bebidas energizantes y muchas cosas más que voy a necesitar para mi aventura. Las bebidas me recuerdan mucho a los energizantes ponjas. Para conseguir el final que yo quiero, tienes que curarte apenas te gomeen. Para muchos que ya han jugado Silent Hill 2, ya se habrán dado cuenta de que el final que yo quiero es el de Leaf, o dejar en español. Yo sé que el final preferido por los fans es el de James haciéndose la matación con su carro, pero este es mi video, así que yo me quedo con el mejor final para mí. A lo lejos vi una silueta de algo que no era humano. Esa es una señal de que no debería ignorar. Tengo que darme la vuelta y regresar por donde vine, pero yo siendo tan terco decidí seguir esa cosa. Bueno, la verdad es que el juego te obliga. Antes de continuar me detuve a grabar por si las dudas. No tengo nada en contra de guardado automático, pero el saber que tienes que reiniciar todo el juego si en caso te olvidaste de grabar, le agrega más a la experiencia. Llegué a esta parte remota en donde conseguí la radio. De la nada se levanta la misma silueta que vi al entrar a la ciudad, pero me di cuenta de que está sin brazos. El juego te deja moverte y atacar, así que decidí jugar un poco con el espíritu chocarrero. Al salir de aquí, me di cuenta de que la ciudad está infestada de esos espíritus. Estaba recibiendo mucho daño y en vez de ponerme serio, reinicié la partida. En un vecindario encontré la llave de los apartamentos junto a este sujeto desvivido. Supongo que no fui el único con traumas. Sin rumbo me fui para el bar de la tía Nelly, en donde encontré un mapa que me indica que puedo atravesar los departamentos para llegar al parque Rosewater. En el bar aparece este mensaje que se convirtió en tema de debate en la comunidad de Silent Hill. Más adelante va a aparecer otro mensaje, pero ya que quiero el final Leaf, una de las condiciones de este final es no leer el nuevo mensaje. Llegué a los apartamentos, pero noté que todo está más oscuro. No podía identificar las puertas, así que me puse a interactuar con todo lo que pude. En una de las habitaciones encontré la mejor invención del hombre, la luz. Una linterna que está en un traje muy idéntico al que usaba la esposa de James. Si no la presenté antes, su nombre es Mary. No debí coger la linterna porque la nada se levanta este maniquí. Yo estoy seguro que si pongo la culebrítica creo que queda perfecto. En el tercer piso estaba a punto de coger una llave, pero de la nada sale una chibola y la patea. Tremenda malcriada. Si esto fuera los 90, les apuesto que mi vieja ya le reventaba los ganchos de colgar. Quiero dejar en claro que no pruebo la violencia, sobre todo a los menores. En la habitación más cercana encontré la mejor analogía a los Estados Unidos de América. La facilidad de conseguir un arma de fuego sobre todas las cosas más esenciales para vivir, como las compras en el súper. Por algo te deja una tola encima de un carrito de compras y sin seguridad. Ya que tengo que cuidar mi salud, desde el otro lado de las barras me bajé a los espíritus. Regresé al segundo piso y tras investigar un extraño grito encontré al Pyramid Head al final el pasillo. Yo le enseñé mis modales y al parecer a él no le importa la cortesía, pero al verlo parado del otro lado sin mostrar ninguna señal de daño, me hizo sentir muy incómodo y más aún sabiendo que él me espera del otro lado. Entré en la habitación más cercana y encontré un cuerpo enfrente de la tele y una llave con los números 202. En la habitación 202 me percaté de las mariposas. Yo no sé quiénes tengan miedo a las mariposas, pero a mí sí que me dan mucha palta. Intenté pegarles con el palo, pero no sirvió de nada. En el siguiente cuarto encontré un hueco en donde claramente no tenía que meter mi mano, pero yo siendo el curioso que soy la metí. Con la llave completé el acertijo del reloj y pasé al otro lado con el encuentro del Pyramid Head, pero lo empallé en pleno trío. No quería molestar y me escondí en el armario. Pyramid Head quería que me uniera, pero yo soy ratón de un solo hueco, así que le dije que no. De este lado del departamento conseguí el six pack de chelas. La verdad son jugos, pero chelas suena más chévere. En una de las habitaciones encontré una refri con unas patas afuera. Las malas lenguas dicen que es la misma refri de PT. Estaba investigando el depa y conocí a Eddie, un sujeto bastante sospechoso porque lo primero que me dice es que él no lo hizo. Vete a saber qué es lo que hizo, pero tras enterarme de que algo lo trajo a él a esta ciudad, le deseé la mejor de las suertes y retomé mi búsqueda. En la piscina del patio trasero encontré un coche
coche en el medio. Qué padre más huevón para dejar a su hijo aquí. No quería gastar munición, así que cogí la moneda de serpiente y la piqué con todo. Con los six packs de chela desatoré el ducto de la basura. Las afueras encontré esta noticia con uno de los casos de matación de Walter Sullivan, villano principal del Silent Hill 4. Pero por ahora los voy a dejar allí. De paso también me quedé con la moneda del viejo. Ya tengo acceso a la salida de emergencia, pero lo que encontré al otro lado fue otro edificio. Metí mi mano en el inodoro de la habitación y qué bien que James es diestro. Gracias a mi mano cagada conseguí la clave de esta caja fuerte. No sé si valió la pena ensuciar tus manos por un par de munición, pero mejor que te sobra que te falte. En esta parte de los depas me reencontré nuevamente con Ángela sosteniendo un cuchillo. Y para entrar en confianza él le cuenta a Ángela que él está buscando a su difunta esposa. No sé quién está más. James ofrece a ir con ella, pero ella le levanta el cuchillo y la pica con todo. En el suelo encontré una foto de Ángela y su familia partida por la mitad y la última moneda. Ahora tengo el cuchillo de Ángela, pero si quiero el final que yo quiero, no debo examinar ese cuchillo. Con las monedas tengo que completar ese acertijo. No estaba muy tranca gracias a la ayuda de este poema, pero me costó un poco. Cogí la llave y con esa llave pude entrar en este depa que conectaba con otro lado de los depas. Entré en la salida de emergencia y me encontré con el Pyramid Head en pleno chiquitingo. La trompeada no estaba muy tranca, pero en un descuido me peló la jeta. Por el sonido de las balas no sabía si le estaba haciendo daño, pero fue divertido tentar con lo peligroso. Las escaleras se despejan y no debería ir por donde se escapa el Pyramid Head, pero tengo que reunirme con mi esposa, así que la de Dios. Al salir de los depas me encontré nuevamente con la chibola que me dice que yo no amaba a mi esposa y desaparece de la nada. No sé cómo saltó el tremendo muro, pero ya debe estar como Humpty Dumpty. Llegué al parque Rosewater, o como se dice en Perú, el Kerpa Rosewater. En este lugar me encontré con María, una fusión entre Cristina Aguilera y Mary. Bueno, la verdad eso lo encontré en el sabelotodo. O quizá María puede representar todo eso que James no pudo hacer con Mary cuando ella estaba enferma. Tremendo pajero ese James. Lamentablemente para este video no cuento con una copia de Saigon o Uta o el último poema en español. Ya que Mary no se encontraba aquí, María se queda conmigo y ahora tenemos que ir al otro lugar especial, el Lakeview Hotel. Es bastante importante que no te equivoques de camino porque si no al final también cambia, y ya que ahora María nos va a acompañar, hay que empujarla un par de veces y hacerle un poco de daño para activar el final que quiero. Pero recuerda que es solo un poco de daño. Creo que me pasé. No pruebo la violencia hacia las mujeres, pero son las condiciones del final que quiero. En mi búsqueda por más respuestas acabé en los límites de la ciudad y para mi sorpresa los maniquís vuelan. Debería estar impresionado por el vuelo del maniquí, pero ahora tengo que volar al lugar favorito de Pedro Picapiedra. Eddie estaba hablando con la chibola. La chibola la pica con todo y Eddie me chismea que su nombre es Laura. Somos adultos responsables y le pedí que fuéramos tras ella, pero Eddie solo piensa en comer. No sé quién le pudo traer la pizza en Silent Hill, pero se nota que Eddie no tiene ganas de compartir. Otra condición para conseguir el final que yo quiero es ver la foto de Mary y su carta, pero que no se entere María, porque eso la pone celosa. Saliendo del local, María me dice que vio a Laura, y si quiero conseguir el final que yo quiero, tengo que ir por el camino equivocado y activar esta escena. Hay que cortar camino y María termina siendo una tremenda Master of Unlocking, o mejor dicho, la competencia de Jill Valentine. Mientras tanto, James aprovecha en verle las teteras. Tremendo arriola ese James. Primero dice que extraña a su esposa, pero no se controla con María. Por eso dicen que todos los hombres somos iguales. Yo en mi defensa solo puedo decir que James es James, y todo lo que pasa en Silent Hill se queda en Silent Hill. Atravesamos el nightclub para ver a Laura entrar al hospital. No sé quién atiende aquí, pero ni de loco me hago un chequeo. Seguí buscando a Laura y me encontré con los Spitius de las enfermeras sexys, representación de los deseos más impuros de James. También lo es María, pero María no es la enemiga. When will you ever stop making that mistake? Ok, espérate, para eso falta. Examinando un peluche me piqué el dedo con una aguja. El olor se me va porque encontré la escopeta. No sé quién trae un arma al hospital, pero si la considero una herramienta de trabajo, entonces puedo decir que la podemos usar para hacer una incisión. Junto a María seguí buscando a Laura, pero ella se queda en esta habitación para descansar y si quieres conseguir el mismo final que yo, tienes que olvidarte de ella. Me fui para la azotea y aquí hay un documento que no debo leer si quiero conseguir el final que quiero. Pero en el rincón me esperaba Pyramid Head. Me da con la parte no letal de su cuchillo. Al despertar de tremenda caída no sé cómo sigo con vida. Pero qué bien que no necesito internarme. Imagínate una cuenta en un hospital de los United. Si hay algo más que me asuste que Silent Hill, esa es la cuenta del hospital. Al parecer estoy en los pabellones de los que están. Y tras memorizar un par de claves, pude abrir esta caja que contiene un pelo. Espero que sea un pelo de adamantium o Superman para estar encerrado de esta forma. Mínimo tiene que valer algo. Eso lo combiné con la aguja que tengo y al usarla para desatorar la cañería encontré la llave del elevador. Entonces puedo concluir que me tomaron del pelo. En otra habitación me encontré con Laura. Ella me cuenta de que hace un año conocí a Mary en el hospital, cosa que no es posible porque ella falleció hace 3 años. Tras convencerla de ir conmigo, ella me dice que tenemos que buscar una carta de Mary. Y James, siendo tan ingenuo, va con ella para caer en una trampa. Del techo caen los Spitirus en forma de cama. Esa forma grotesca creo que tiene que ver con la enfermedad que tenía Mary. Para ponerlos en contexto, la enfermedad de Mary la postró en cama. Según el sabelotodo, no queda en claro qué enfermedad tenía Mary, pero la boca representa el daño psicológico que Mary le hacía a James. Este jefe no está tan yuca
pero si te confías te puedes separar la cabeza del cuerpo. Con un par de escopetazos me bajé a los dos, pero aparece un tercero. No sé para qué hicieron eso, pero un tercero no representa una amenaza con el espacio que tengo, así que literalmente lo envié a dormir. El mundo ante mis ojos cambia al otro mundo, más conocido como el otro mundo. Todo está oxidado y ni me quiero imaginar el olor. Seguí buscando cómo regresar al otro mundo y tras empujar este estante aparece María. Ella me reclama por haberla abandonado y sinceramente me había olvidado de ella. Tenemos que seguir buscando a Laura y según ella tiene que protegerla. No sé dónde sacó eso, pero yo que James, mejor me voy por mi propio camino. Conseguí el anillo de bronce y tras montar el elevador junto a María, de la nada la radio emite un programa en donde tengo que responder todas las preguntas. Uno de mis sueños frustrados era saber qué pasaba si perdías el juego. ¿Y qué creen que hice? Nunca me sentí más decepcionado, pero al menos guardé la partida para quedarme con las recompensas. Junto a María abrí la refri y conseguí el otro anillo. Al ponerlos en la puerta accedemos a otras escaleras de emergencias que conecta con este pasillo. De la nada aparece Pyramid Head y para conseguir el final que quiero, dejé a María para que se llevara toda la peor parte. No pude salvarla y les apuesto que en el mundo real esa puerta se abría con una tocadita. Salí del hospital con la esperanza de encontrar lo que me indicaba en el mapa, pero la ciudad está sumergida en la oscuridad. Si en el día la ciudad no es segura, en la noche menos. Cuando llegué a esta parte de aquí vi a estos espíritus del Silent Hill 3. Hay que ahorrar pan para mayo, así que los dejé ser. En el punto que me indicaban en el mapa cogí la llave inglesa y gracias a la carta supe que tenía que usarla en el Kerpa Rosewater. Desenterré la caja y al abrirla conseguí la llave de la sociedad histórica. En ella pude apreciar esta pintura de Pyramid Head. No sé a qué se refiere al día de juicio, pero a juzgar por la imagen quiere comer parrilla. Investigando descendí a lo más profundo de Silent Hill. No sé qué tan largas son esas escaleras, pero no creo que sean tan largas como las de Metal Gear Solid 3. No sé si esto tenga algo que ver, pero escaleras eternas en juegos desarrollados por Konami, justo estos son los juegos que están siendo desarrollados para las nuevas generaciones. Llegué a la prisión y en ella encontré un hueco que conduce a otro hueco que conduce al encuentro con Eddie. Esta vez él está armado y da su sermón de que hacer el todome de una persona no es gran cosa. El gordito le echa la culpa a la persona que acaba de desvivir y en vez de reflexionar por lo que ha hecho te deja solas con el cadáver. Con ayuda de una manija que improvisé consiguiendo estos materiales y mientras buscaba esos materiales se me acabó la pila, pero felizmente tenía un repuesto que conseguí en el hospital. Pero al cambiar las pilas me encerraron en esta habitación que por suerte supe cómo desbloquear. Gracias a que hice todo eso, con la manija pude desbloquear otro hueco. A estas alturas no sé cómo es que James aguanta el olor de la morgue. Para mi sorpresa hay otra caída. Después de eso hay otra cosa más. Les dejo adivinar. ¿Ya adivinaron? Bueno, les traigo otra caída. Con esto puedo decir que los de Konami ya se ahorraron mano de obra tras repetir la misma escena una y otra vez. Después de tanto caer, por fin pude montar un elevador que me dejó en una especie de laberinto en el cual también se encuentra Pyramid Head. En una de las habitaciones me quedé con su cuchillo. No sabía cómo pasar por esta puerta e intenté cortar los alambres con el cuchillo, pero era inútil. Seguí buscando y tras acabar con este acertijo de pura champaza me reuní nuevamente con María. Ella parece que se olvidó cuando Pyramid Head la atravesó por la Troya. Pero esta María suelta secretos que solo James y su esposa saben. Y lo entiendo a James. Él no sabe si la que tiene enfrente es Mary o María. Quiero que alguien me despierte de este sueño, pero tengo que buscar algo para sacarla de allí. Y al encontrar este alicate, por fin pude cortar los alambres. Me da una cólera tremenda saber que tengo una de las armas más poderosas del juego y no pude cortar un par de alambres. Antes de continuar, encontré un periódico con la noticia del padre de Ángela y me enteré de que él fue apuñalado hasta quedar desvivido. ¿Quién lo habrá hecho? En una de las habitaciones encontré a Ángela rogando por su vida. A juzgar por la mirada de Ángela, me da a entender de que ella ve otra cosa. Todo esto es contrastado con las palabras de Ito Masahiro. Solo Ángela sabe lo que ve, su abstract daddy, James, los jugadores y yo no podemos ver lo que ella ve. Estamos en el lado de James. ¿Quién puede decir que el abstract daddy que ve James es el mismo de Ángela? Pero lo que vemos a través de James tampoco es que sea algo digestible. Abstract daddy o papá abstracto es representado por una cama con dos cuerpos en posiciones sugerentes y con un miembro que sobresale de los cuerpos y esto sale de la cabeza de James. Sumándole a todo eso, las paredes que rodean esta habitación dejan muy en claro que Ángela sufrió de abusos tanto de su padre como de su hermano. Quería hacerle todo me da con el cuchillo gigante, pero Daddy era muy rápido y así que corrí al otro lado con mi tola y al cambiar de arma le pude bajar un huevo de vida. Para rematarlo le di con la escopeta hasta que Ángela toma un poco de valor y le tira la tele para que no se vuelva a levantar. Ella cree que todos los hombres son iguales y en un ataque de ira deja la habitación. Tras contemplar el autotodómeda, no crean que este es el final, porque todavía falta. Conseguí otra llave que abre estas esposas para desbloquear esta válvula. Al bajar llegué a la celda de María y ella nuevamente había dejado este mundo. El juego te permite volver a la celda, pero para conseguir el final que yo quiero no puedo volver a pisar esa celda. Llegué a este cementerio donde encontré una tumba con mi nombre y ya que tiene mi nombre salté con toda la fe que me caracteriza. Al final del recorrido me encontré con Eddie nuevamente, quien le hizo el todomeda a toda esta gente. Y tras decirle su verdad, ahora somos su enemigo. Gracias al rifle, la trompeada no estaba muy yuca. Rápidamente Eddie la pica con todo y a la segunda parte me enteré de que llegó a Silent Hill por haberse bajado a un perro y a su dueño. Él tiene problemas de autoestima y la única forma de lidiar con esos problemas es acabando con las personas que lo molestan. Eddie sabe que James también hizo algo que no debía
día porque Silent Hill llama a las personas que no se pueden mover debido a los traumas. Antes de que Eddie pueda hacerme algo, yo tomé cobertura en este pedazo de carne y así de fácil le hice el todómeda. Jane se pone triste por Eddie y ahora que lo pienso, esta es la primera y única vez que le hago el todómeda a una persona. Saliendo del congelador, acabamos en las afueras del muelle. No sé cómo acabamos en esta parte si lo único que he hecho es saltar hacia el infinito y más allá, pero bueno, es Silent Hill. Puedes tomar tu micro en San Miguel y acabar en Chosica si Silent Hill lo quiere. Hay que montarnos en el bote y felizmente yo recordé que tengo que seguir la luz. Al llegar al hotel me encontré con Laura, quien me cuenta de que ella conocía a Mary cuando ella estaba internada y es por eso que ella vino a Silent Hill para buscarla. Ella le entrega a James una nueva carta de Mary. Ahora tiene sentido todo lo que me contó en el hospital. Aquí nos enteramos de que Laura ya sabía quién era James y que Mary le pide a Laura que confíe en él y de paso la saluda por su octavo cumpleaños. Laura nos revela que la semana pasada cumplió 8 y James duda si su esposa falleció hace 3 años. Ella nos deja para buscar la otra carta que perdió. En este punto creo que está más que claro de que Laura no veo ninguna amenaza porque ella no ha hecho nada malo. Fui tras Laura y me enfrenté a esta versión más pequeña de Abstract Daddy. La única razón por la que este espíritu aparece aquí es porque James todavía tiene su frustración chiquitinguera. Conseguí las cajas musicales, incluso tuve que dejar todas mis cosas y armas para usar este elevador. Tremenda referencia a los Resident Evil. En una de las habitaciones encontré el VHS de Mary. Casi me hacen el todómeda en el camino de regreso al armario. Completé el acertijo de las cajas musicales. Clara referencia al Resident Evil 3. Entré en la habitación que James y Mary compartieron en sus últimas vacaciones en Silent Hill. James se entera de la cruda verdad. Él le quitó la vida a su esposa. Y lo más probable es que su trauma haya hecho que se olvide de cuándo sucedió esto. James cree que esto pasó hace 3 años. Pero si contrasto lo que dijo Laura, lo más probable es que Mary se fue con Kamisama hace poco. O mejor dicho, la desvivieron hace poco. Otra teoría muy popular de Silent Hill es que James tiene el cuerpo de Mary en la cajuela de su nave. Si consigues el final del agua, James en sus pensamientos le dice a Mary que ahora van a estar juntos para siempre y este se quita la vida en el lago. Esto hace que la teoría cobre más sentido, pero yo también tengo otra forma de ver las cosas. Así que voy a seguir narrando con el final de Liv. Laura aparece y James le cuenta toda la verdad. Eso es mucho para una chibolita y no le queda más que correr por su vida. En la radio escuché la voz de Mary pidiéndome que la venga a buscar. Al salir de la habitación noté que todo el hotel cambia. Todo se encuentra en ruinas. Los pisos inferiores inundados y al salir me encuentro con Ángela, quien me confunde con su madre. Ella se da cuenta de que soy James y al no tener ganas de vivir, me cuenta que su madre también la odiaba. Sin nada que yo pueda hacer, Ángela sube a su final. En todo el juego me fue difícil empatizar con James, pero ahora que lo pienso, me es más fácil empatizar con las otras víctimas de Silent Hill. Regresé por donde vine para entrar en otra habitación y vi a María de cabeza. Ahora ya no solo hay un Pyramid Head, ahora son dos. Literalmente le hacen María al palo. Sin mucha esperanza de poder vencer a uno, mucho menos voy a vencer a dos Pyramid Heads. James se tira de rodillas y él entiende que ambos Pyramid Heads son la manifestación de su culpa al no poder salvar a su esposa. Él se pone de pie para enfrentar a su trauma. Quiero hacer una pausa forzada porque esto tiene más sentido para mí. El hacer que James venza sus traumas para luego quitarse la vida no tiene mucho sentido. Si algo me dejó Silent Hill 2 es que este es un juego para superar tus traumas y buscar cómo salir adelante. No me pierdo más en mis palabras y ahora sí a lo que vine. La trompeada del siglo. Cuando tomé el control utilicé el cuchillo para trompearme contra ellos. Tenía que intercalar entre una de mis armas y el cuchillo. Y tras bajarle gran parte de su vida los rematé con mi tola. Los Pyramid Heads se hacen en la autotodómeda en representación de que James se pudo perdonar y superar su trauma. Sin nada que me detenga, fui al encuentro con Mary y en ese último pasillo escuché una conversación que ambos tuvieron en el hospital. James solo quería hacer sentir bien a su esposa en sus peores momentos, pero su esposa se encontraba en la etapa de la ira. Todavía le faltaban 4 etapas de las 7 etapas del duelo, pero la conversación se corta con Mary pidiéndole a James perdón por todo lo que le dijo. Este es el último requisito para conseguir el final que quiero. Y al llegar a la cima nos encontramos con María con cosplay de Mary. Ella quiere con James, pero yo quiero otro final para James. Esto no le gusta a María y ella se transforma en una especie de vampiro postrado en la cama, simbolismo de la enfermedad de Mary, muy parecida a los espíritus del hospital. Con el rifle le di un par de tiros y hay que tener cuidado con sus murciélagos, pero con correr es suficiente. Tras darle el tiro que definiría el adiós entre los dos, María se queda quieta para que le haga el todómeda. Y qué mejor oportunidad para usar el cuchillo que representa todo el peso que he cargado durante todo este tiempo. Vemos una última conversación de Mary y James. Para entender las verdaderas intenciones de James, hay que regresar a ese día que él le quitó la vida a su esposa. En resumen, él lo hizo porque él no aguantaba verla sufrir y al mismo tiempo también la odiaba por hacerlo sentir así. Este momento me demuestra de que Mary siempre quiso lo mejor para James. Mary le pide a James que continúe con su vida y que no hay rencores. Mary me entrega la última carta y mientras vemos los créditos ella le dice que lo lamenta y que de todo lo malo él siempre la hizo feliz. En el fondo vi cómo Laura deja a Silent Hill y James va tras ella para adoptarla. Todo eso simboliza de que todos podemos superar nuestros traumas, pero la pelea no va a ser fácil. Muchos lo intentan, pero no todos ven la luz al final del túnel. Sonaré a disco rayado, pero qué importa, hay que seguir luchando para ser mejores personas y creo que eso me deja este final tan hermoso. Eso fue Silent Hill 2 para mí y no puedo estar más de acuerdo con este final. Si ustedes no están de acuerdo, son bienvenidos a no estarlo allí abajo. Después de tanto tiempo, Silent Hill 2 deja mucho de qué hablar. Yo solo deseo lo mejor para el remake y si el juego está malo, pues está malo. Pero la única forma de averiguarlo es jugándolo. Hasta que salga el remake, pueden ver otros de mis videos allí abajo.